Advertencia, el siguiente video comentario que se va a mostrar, no se va a mostrar algunas charlas tan, que tal que digamos, qué bruto, qué buen hablador es. Obviamente no lo es. Siempre se repite y es redundante en algunos puntos, así que en ese punto esperemos que no sea un problema para usted. Now Quality Reviews presents. Boletos Fungus es el creador de Rictamushum y también de Rift. Y en esta ocasión especial se va a hacer un video comentario en honor al primer aniversario de Rift, que fue el 29 de abril, por supuesto. Y no conforme con solamente subir un compilado de las dos reseñas con pequeñas alteraciones y todo eso, decidí mejor en hacer un. Pues obviamente un video comentario que voy a explicar más a fondo sobre el personaje de Reed, cuáles fueron sus orígenes y pues bueno, algunas preguntas que ustedes no se hicieron, pero yo me voy a tomar la molestia de responderlas. Y también disculpen si ando bien ridículo, es que en cuestión de identidad uno tiene que estar preparado para todo, así que yo no pienso correr riesgos en cuestión de identidad, así que pues vamos por el resto de los video comentarios. Vamos, vamos allá. ¿Quién es Rift? Empecemos hablando quién es Rift básicamente. En información básica, Rift es uno muerto, aunque él mismo se proclama como un zombie, ya que tiene que comer carne humana para poder seguir viviendo. Aunque, claro, no es de esos zombies que infectan a las demás personas, pero bueno. Bueno, como ya se ha mencionado, Rift es un personaje muerto viviente que mide 1.70 metros y que encima murió a los 17 años de edad. O sea, recuerda que murió a los 16 o 17 años de edad en ese aproximado y que revivió por causas desconocidas. Él ni siquiera ni recuerda por qué volvió a la vida. Rift, en resumidas cuentas, es un personaje con Keyword. En cuestión de personalidad, es una de esas personas que son cínicas, que son caóticas, que ama el desorden, y que por supuesto que todas las acciones que él haga y que repercutan a peores cosas y todo eso, él no se va a hacer responsable, a él le importa un bledo todo esto. Simplemente es un personaje que simplemente hace las cosas porque le apetece y es todo. Entre otras palabras, ese es Rift básicamente, un personaje cínico, pero que sorpresivamente tiene algo de sentido común, a pesar de ser un zombie con Keyword. Entre demás actividades y hobbies que este tiene, él tiene una pasión por el mundo de la música, hasta tal punto de que gusta muchísimo de los instrumentos y él tiene el sueño de probar todos los instrumentos que él puede. Lo malo es que como casi no tiene dinero ni nada, pues se las tiene que ingeniar con el dibujo. Ya sea que si quiere tocar un tambor, trompeta o lo que sea, pues él se encarga de dibujarlo y pretende de que los está tocando la vida real, cuando en realidad son solamente dibujos. También otra de las actividades que él suele hacer sería obviamente salir a la noche y asesinar a seres humanos para poder seguirse alimentándose, ya que si él no consume carne humana tras un largo periodo de tiempo,
pues se vuelve a morir. Y para evitar la muerte otra vez, tiene que seguir consumiendo carne humana. Si come carne de otros animales, pues eso solo sería un placebo para él. También otra de las actividades que él frecuenta hacer sería invadir propiedad ajena y saquear y robar todo lo que sea. Eso daría la explicación de por qué cuando se muestra la habitación de Rip, todo lo que se ve y todo eso, se puede ver que tiene hasta juegos de la Switch, se puede ver que tiene hasta sedes y todo lo demás. Cuando es obvio de que él, al ser una persona con poco dinero, pues no puede permitirse todas esas cosas. Así que sí, la explicación más obvia de por qué Rip tiene todo eso es porque él la saquea de la invasión de la propiedad ajena y, por supuesto, como no, también asesina a las personas quienes están en esa propiedad ajena. Aparte de que también Rip tiene tendencias necrofílicas, obviamente, porque él es un muerto viviente. Y eso. También otra de las comidas que él suele comer mucho son los champiñones, ya que para él se siente como si estuviera comiendo carne. Así que sí, Rip come champiñones. Y bueno, esos son todos los datos curiosos, los datos básicos que uno tiene que saber para poder entender a Rip con lo más que se pueda. Así que ahí se hallan los detalles. ¿Cómo se creó el personaje? Esta pregunta es quizás la que más me voy a explayar, ya que la historia de la creación de Rip es una muy curiosa y por lo tanto una muy extensa, así que voy a tratar de resumir lo más pronto posible. Para responder a una pregunta, no, el personaje no lo tenía planeado, a diferencia de Rick Mushroom, que fue un personaje que lo fui planeando inclusive antes de las reseñas. Rick fue básicamente un personaje que creé a la rápida, lo creé improvisando sin siquiera tener algo en mente. ¿Y cómo fue eso? Pues fácil. Se podría decirse que los elementos que tuve para crear Rick, que en ese caso sería la máscara, fue cuando fue en un viernes octubre de 2019, donde unos días antes de Halloween, en donde tenía que ir a un centro comercial a visitar a una amiga mía. O sea, porque una amiga mía me ha invitado a que la acompañe por cuestiones de su cumpleaños. O sea, por motivos de cumpleaños también. Así que cuando ya estábamos ahí los dos en el centro de comida, entonces ya ahí fui a un KFC, lo cual era uno de los lugares que estaban abiertos. Así que ahí decidí mejor aprovechar a comprar una cubeta de pollo de 8 a 10 piezas, pollo frito, simple y sencillamente para tener mi disfraz soñado para ese Halloween de 2019. Y ese disfraz es de Buckethead. En los últimos años, Buckethead ha sido uno de los artistas musicales que más me ha gustado y que más me han influenciado y que más me han ayudado por momentos difíciles, que prácticamente sí quería disfrazarme de él, porque su disfraz y todos los elementos que Buckethead utiliza para hacer su personaje y todo eso sería algo que fácilmente yo mismo lo podría conseguir. Nomás necesitaba una cubeta de pollo y una máscara blanca. Ese último detalle, pues, de la máscara blanca era algo muy difícil de conseguir. Pero bueno, ahorita vamos por la máscara. Entonces ahí estábamos una amiga y yo comiendo pollo KFC. Ella se quedó con el resto del pollo sobrante y yo me quedé con la cubeta. Y entonces, ya después de caminar por el centro comercial, fuimos a una tienda llamada Rockmanía, una tienda en donde venden ropa de marca de banda y demás cosas de la cultura popular. Entonces ahí tuve que preguntar si tenían, oigan, ¿tienen máscara blanca? Y me dijeron que no. Pero entre las máscaras que yo busqué, lo más cercano a la máscara blanca plana que yo quería, pues ahí estaba la máscara de Michael Myers, así blanca, bueno, gris, con tonos grises. Así que decidí mejor irme por esa y total, o sea,
La inspiración de creación de Boca, que también tuvo que ver cuando el propio muchacho terminó viendo una película de Michael Myers, la de Halloween 4, y ya de ahí se inspiró a crear a Bokehead, o sea. Así que yo diría que le daría un toque algo de cercanidad, algo así. No, pues entonces que ya después se paga unos 300 o $400 por la máscara, y ya después de ir al cine a ver la de Joker, entonces ya terminamos de. Ya terminamos como que de pasear el centro comercial, ya mi amigo tuvo que irse, yo tuve que irme con mi familia, y entonces ya tenía listo el disfraz, claro, a excepción de una peluca de pelo largo, pero no lo podía tener, porque lo más probable es que salía caro y para un solo uso, pues no creo que era lo indicado. O sea, por supuesto que el disfraz terminó extrañando a mis familiares, hasta que les tuve que explicar de qué estaba basado, y entonces ya lo entendieron. Y creo que mi papá le gustó tanto el disfraz que unos días después me terminó tomando una foto de yo con el disfraz de Pokéhead y ahí con la guitarra, ahí con la imagen que ustedes pueden ver. Y sí, es exactamente esa misma camisa gris que terminé usando en una de las reseñas de Reed más adelante. E intentando disimular lo más pronto posible que solamente es una camisa gris plana y no una con estampado. Pero pues, ¿qué cosas? Entonces, ya cuando llegó el día de Halloween ahí en mi escuela, ya llevé mi disfraz de Pokéhead y ahí, por supuesto, si mi familia se extrañó mucho de mi disfraz, pues como no también lo iban a estar mis compañeros de clase, ya creo que la única que sí entendió de qué venía disfrazado era otra amiga mía, la cual, pero lo cual le había enseñado muchos días anteriores de que. Bueno, veces anteriores de que quién era Bokehead. O sea, yo le enseñé, le recomendé y todo eso, y ya por eso es que ella dijo de que ah, te disfrazaste de Bokehead y así. Ya para resumirles esto, para que no se quede un poco más largo, en la escuela hubo una competencia de disfraces, el cual, de una vez les digo, no gané ni el tercero, ni segundo, ni primer puesto. O sea, ya ni siquiera ni gané esos lugares. Lo cual, en mi caso, a mí me da igual, pero ahí tenía algunos amigos míos diciéndome que no, o sea, tú debiste ganar, ese disfraz era bueno y no sé qué, pero yo dije que, pues, oye, o sea, solo había una cubeta de pollo y una máscara de Michael Myers, o sea, no creo que solo haya un disfraz ganador. O sea, hasta el segundo puesto era un sujeto que se disfrazó de Marshmallow. ¿Yo cómo voy a competir con eso? Así que pues nada, que me la pasé bien el resto del día de Halloween y hasta ahí ya. El Halloween es uno de mis días favoritos, por supuesto. Por supuesto que ese no es el único día en el que usé mi disfraz de Bokehead. También, cuando dos de mis mejores amigos me invitaron a ir a una convención de anime, ahí es en donde yo aproveché la oportunidad para llevar un disfraz o cosplay, como le digan, y por supuesto allá de Bokehead, y ahí ya andaba con mis amigos, que por cierto ellos ni siquiera ni llevaban cosplay ni nada, y me miraron que, oye, ¿por qué te llevas ese disfraz? Y yo estoy como que, porque quise. Bueno, también tenía mis otros motivos personales. Yo de pequeño tenía que ir muchísimo a las convenciones de anime, porque pues mi hermana siempre iba a estas, y pues yo tenía que acompañar a mi mamá y por ella, y ahí ya me quedaba explorando esos lugares, esos territorios, las cuales por algún motivo siempre me daba escalofríos, extrañeza, no sé cómo explicarlo, pero ahí en ese entonces las cosas anime no era tanto de mi agrado, o sea. Sí, siempre, hasta el día de hoy, aunque ya toleo y hasta consumo tantitas cosas animuscas, pues hasta el día de hoy todavía sigo teniendo esa extrañeza, esos escalofríos, esas
O sea, como que todavía no termino de congeniar muchísimo, pero le hago el intento a menos. Y pues bueno, para ya no me sentirme desconcertado, hasta para los desconcertados, pues ya decidí que ahora en esta ocasión que voy a una convención de anime con mis amigos, nosotros solos, pues ya mejor me llevo un disfraz para no quedar raro. O sea, sea un raro para no quedar raro con los raros. No, pues que ahí sí también nos la pasamos muy bien en la convención de anime. Conseguí fotografiar algunas cosas. Hasta hubo algunas personas que vio mi peculiar disfraz y decidieron tomarse una foto conmigo. Lo cual es un detalle bastante bonito. Y es algo que pues no me esperaba muchísimo en llegar a hacerlo. Me llegué a fotografiar con un muchacho que tenía un disfraz de Naruto. Y también llegué hasta fotografiarme con una mujer que trabajaba en un centro de donación de animales, lo que sí me agradó mucho de ella es que ella reconoció mi cosplay disfraz al instante sin que yo le haya explicado. O sea, ella me vio y dijo al instante: "Ah, te disfrazaste de ese Bokehead", y hasta ya le dije que sí, en efecto, y hasta me mencionó algunas canciones como el Jordan, y ya dije que ahí está, o sea. Sí sabía que yo no era de las pocas personas que, o sea, no era la única persona que conocía a Bokehead, o sea, ya al menos no me sentí tan underground por escuchar algo que nadie conoce, o sea. Y nos tomamos fotos, y ahí, en esa foto no tenía la cubeta, porque ahí la cubeta la ocupaban mis amigos para meter sus chucherías, sus cosas que compraban y todo eso. Por lo que dio como resultado, así es. Esa mujer de la donación de animales conoció a Rip antes de que siquiese Rip fuese una bestia. O sea, no sé si llamarla afortunada o desafortunada, pero sea lo que sea, si esa mujer está viendo este video, pues conociste a un personaje que ni siquiera tenía en mente que lo crearía. Qué cosas, ¿no? Bueno, sí, tanto story time, tantos sucesos, tantas cosas tú narras, pero ¿tú cómo creas el personaje? O sea, ya sé, ahí están las herramientas, pero ¿por qué se te vino a la mente usar la máscara y todo eso para crear a Rift? Bueno, ahí sí ya viene lo bueno, o sea, ahí ya viene lo bueno. En mi old channel, que ahora solamente es conocido como Rick a secas, pues sí, no estaba pasando por mi buen momento. Ya después de algunos meses, no me acuerdo muy bien, pero ya creo que fue muchos meses o días después de que ya decidí cancelar el proyecto de Rick the Munchum y que solo quedé como última aparición la reseña de Baby Shark, porque pues, como dije, no estaba pasando por buenos momentos, me estaba pasando por el peor momento de mi vida, no me sentía muy bien emocionalmente, así que ya dejar de ser Rick the Munchum por un buen tiempo es lo que yo consideraba adecuado, porque hasta ese personaje sí me hacía daño recordarlo y pues tratar de encarnarlo, así que decidí mejor tomarme un tiempo. Y durante ese tiempo lo que sí se me había ocurrido era seguir con las reseñas, pero solo al mundo de la música, porque en ese entonces de lo que sí me encontraba más apasionado, más emocionado con lo que de verdad me gustaba muchísimo hablar es del mundo de la música. Hasta me gustaba tanto el mundo de la música que casi ni siquiera ni sentía el mismo interés por las películas o videojuegos como los tenía desde antes. Es más, ya las películas de hoy en día intento verlas y siempre dejo que mi mente vaya volando y cree sus propias películas al estilo Homero Simpson. Así que ya para que ustedes se vayan dando cuenta de que en efecto, el mundo de la música me tenía mucho más inspirado que los juegos o las películas. Así que fue tanto así que ya decidí mejor optar por aparecer yo en cámara
y hacer reseñas a álbumes que me gusten o que no me gusten. Solo que estaba la inconveniencia de que como yo aún era menor de edad, aún tenía menos de 18 años, pues tenía que ocultar mi identidad y entonces ya agarré lo primero para cubrirme la cara, que en ese entonces sería la máscara de Michael Myers, y ya ahí empecé a subir un video llamado Nuevos Cambios, Nuevas Etapas, algo así se llamaba, en donde estaba lo que en un momento se convertiría en Rift, pero ahí hablaba con voz normal y explicaba de que ya no quería ser Rift mucho y que ya quiero entrar a una nueva etapa y que no sé qué más. Por supuesto que parte de la poquísima audiencia que he tenido lo ha entendido y hasta uno de mis ex fans de Luchi Kong, un ex fan mío, terminó comentando de que y entendiendo bien la situación de que el personaje de Rick no era con lo que me sentía cómodo y que hasta me recomendó de que debido a que yo tenía una menor edad, mejor que siga con la máscara y hasta pueda crear un personaje a partir de ello. Crear un personaje a partir de ello. Y ni siquiera tenía en mente qué es lo que iba a crear más adelante. Y entonces ahí saqué mi primera reseña, el canal de Rift, en donde empecé ya con todo. Solo que, claro, hubo algunos elementos entre los cuales iba a diferir de Rift, empezando con el nombre que era el canal de Rick en lugar de Rift. Y en lugar de hablar con una vocecita aguda, pues hablaba con la voz normal. Así que se podía considerarse que era un Rift prototipo. Un Rift prototipo. Cuando terminé de hacer ese video de Umaguma, me di cuenta de que el estilo de todo era completamente diferente de Rick de Mushroom. O sea, este en cambio tiene una edición tan mala que en cierta parte es buena. Tienes a un personaje que tiene sus momentos erráticos, excéntricos. O sea, entre otras palabras, lo que yo había creado como primera reseña era algo bastante diferente de lo que yo creía que iba a resultar. Por supuesto, la primera reseña también tuvo una muy buena aceptación por la poquísima audiencia que he tenido, pero aún así, sin importar de qué es lo que me hacía sentir la reseña, me di cuenta de que esto difería muchísimo de las reseñas que yo hacía desde 2017, 2018, 2019 con Rick Teamucho. Por lo que tuve que tomar la decisión de cambiar el nombre. Ya no me podía llamar Rick porque ese nombre es demasiado común y como que lo común no iba a pegar, así que decidí pensar en todo tipo de nombres, empezando con un nombre bastante ridículo que iba a ser el canal de Rift. Así, el canal de Rift. Lo cual era un nombre bastante estúpido y lo puse como nombre del canal por un breve periodo de tiempo y pensaba que ese iba a ser el nombre definitivo hasta que después de que me di por traducir algunas palabras de español a inglés como rasgado o arrasgado, rasgado o algo así, traducirlo al inglés, llevó la palabra perfecta. Ripped. Con tan solo traducir la palabra rasgar o rasgado, daba ahora sí la palabra, lo cual me llevaría al nombre definitivo del personaje y el que más encajaría. Solamente tenía que quitar el PED y ya ponerle al final de la palabra RIP una T y ya tenía el nombre perfecto que iba a encajar con el personaje. RIP. RIP. Y entonces, que ahora sí reemplazo el nombre chafa de Rift por el de Rift. Y entonces, ya tenía un nombre perfecto.
Solamente también me faltaba por pulir otras cosas, empezando con una voz distinta. En la primera reseña empecé a hablar con la voz normal, lo cual en cierta parte, y cuando vi esa reseña, me di cuenta de que hay algunas partes que literalmente estaba sonando como Rikidamushu. Y yo sentía de que no tenía que ser así. Rip tiene que tener algo por lo que se diferencie. Y entonces decidí tratar de intentar varias veces con una voz distintiva, hasta que aún así ya después de tanto tiempo decidí, era así esta voz, aguda y molestosamente aguda. Perdón si no me sale exactamente como le salía a Rip, pero el detalle es que también me acordó una de mis poquísimas influencias que yo he visto a lo largo de toda mi vida. Creo que de un canal llamado Jessica Warrus, en la cual era así como que una tipa de YouTube que también habla del mundo de la música, en el cual también usa pues Avatar y que pues también habla con una voz chillona, habla con una voz aguda, que al principio me sacó de onda, pero tiempo después pues ya me acostumbré. Y entonces, recordando ese canal, dije, podía aplicarse a Rick también, o sea, una voz chillona, aguda. Era perfecto para el personaje, podía desconcertar muchísimo a las personas quien ya de por sí estaban desconcertadas de un sujeto con una máscara gris pálida, que lo único que hace es mirar en ti. Entonces ya tenía todas las herramientas necesarias. Claro que antes de hacer mi segunda reseña terminé haciendo algunos videos tipo calentamiento. Uno en donde mi personaje aparecía cantando Bakamitair, cual quedó malísimo. Otro video en el cual era un video tipo avance, se podía decirse un avance o pseudo avance, en el que se mostraba a Rip con efectos distorsionados, todo blanco y negro, bueno, no blanco y negro, sino grises y negro, en el que se escuchaba todo muy distorsionado y que él sacaba una pistola y pues se disparaba. Ese tipo de avance lo hice con la intención de hacer una referencia o tributo o lo que sea a The Viral Video, pero pues también es otro video que el cual no era para nada necesario y lo único que funcionaba era para dar a entender de qué es lo que se iba a tratar la siguiente reseña y que en efecto la segunda reseña del canal de Ripped fue Revolver de los Beatles. ¿Entienden? Porque sacó una pistola y entre el nombre de las pistolas es Revolver. ¿Entienden? ¿Me entienden? Nada, qué chiste más malo. Por supuesto que la elaboración del segundo capítulo lo hice ya justo en los peores momentos de mi vida. O sea, si ya de por sí cuando apenas estaba preparando lo del canal de Rip, estaba en un mal momento. No, pues en la elaboración de mi segunda reseña de Rip fue aún peor el momento. Me sentía completamente abatido, me sentía completamente, pues ahora sí que digamos que sentimientos depresivos y todo lo que sea, lo cual en cierta parte terminó afectando muchísimo en el desarrollo de la segunda reseña. Si bien considera la segunda reseña un poquito más frenética y un poquito más caótica a comparación que la primera, pero también es en donde termino exponiendo mis puntos flojos como editor. El hecho de que en lugar de grabar algunos diálogos que tenía en el guión, pues ya decidí mejor ponerlos como texto, texto y texto para que nada, que el texto lo diga yo, ya a mí me da flojera y todo eso, yo no me siento con ganas. De hecho, fue tanto así mi flojera a causa de mis malestares psicológicos y todos los demás problemas personales que cualquier persona puede tener, que ni siquiera ni puse los créditos. Y para mí, una reseña que llegue a ser que no llego a poner los créditos, quiere decir que está incompleto. Muy incompleto. Pero aún así, pues en ese entonces ya me daba igual y ya para el 29 de diciembre decidí mejor en
sacar la segunda reseña lo más pronto posible, porque yo la verdad, pues ya estaba harto, yo ya quería acabar con las reseñas, me di cuenta de que las reseñas no me traían nada bueno para mí en mi vida personal, así que decidí mejor dejarlo ahí. Ya como dato curioso de la segunda reseña, cuando lo intenté subir, ya como dato curioso de la segunda reseña, cuando lo intenté subir a YouTube, pues me lo marcó con problemas de copyright, sobre todo porque había usado canciones de los Beatles y hasta clips de videos musicales de los Beatles, así que ya para evitarme problemas, pues utilicé la vieja confiable, subirlo a Vimeo y subí un video de tipo video portal en el que le das el link para que veas el video y con eso ya está. Pero ahí en lugar de poner la miniatura, bueno, dizque miniatura porque ni siquiera ni se me ocurrió hacer una, en donde en lugar de solamente poner una foto de menor duración, decidí mejor en poner al personaje hablando de la situación del copyright y cómo no, también y también, y también en hablar sobre sus 10 álbumes favoritos que escuchó a lo largo de 2020, y también despidiéndose del año y dando mensajes y no sé qué más. Pero hasta ahí ese video quedó y también no pienso ni siquiera ni recuperarlo, o sea, porque no creo que sea tan necesario. Y más aún sabiendo de que la segunda reseña ya está disponible, ahora sí, para que ustedes lo vean en el canal principal de Rick the Mushroom, pues ya que tiene caso traer ese video. Y pues, ya ahí está. Ya el concepto del canal de Rip lo cancelé también. Y ya ahí nomás a inicios de febrero del nuevo año, de 2021, no sé qué mosca me picó, pero ya se me dio mejor por darle un nuevo inicio a Rick the Mushroom en estilo soft reboot, es decir, continuando lo que según había mostrado en las antiguas series y ya tratar de continuarlo en una moderna versión de Rick the Mushroom. Al decir verdad, no sé qué mosca se me picó, o sea, yo solamente recuerdo de que nomás estaba ahí, de nuevo estaba en un mal momento y ya se me dio por agarrar los pocos recursos que tenía en mi laptop y ya subirlo y ya hacer un video misterioso sobre el posible retorno de un personaje que ya venía existiendo desde, digamos, 2016 o 2017, se podría decirse. Por lo que sí, en términos de años, Rick the Mushroom es un poquito más viejo que Ripped. Y ya sí, Rick the Mushroom sí tiene más antigüedad que Ripped. Este ya lleva 4 años, mientras que Ripped apenas si lleva un año de haberse creado. Por lo que, resumidas cuentas, así fue como creé a Ripped. Que así fue como creé a Ripped. Y todo porque quise hacer el disfraz de uno de mis guitarristas favoritos y ya de ahí pues se partió a crear un personaje original. ¿Cómo encaja dentro del universo de Rick the Mushroom? De lo poco que ustedes vieron de Rick dentro del universo de Rick the Mushroom, pues fue un personaje que literalmente salió de la nada. Y de lo único que él se encargó de hacer fue molestar y fastidiar a Rick the Mushroom hasta tal punto de hacerle la vida de cuadritos y que le empezaba a corregir muchísimas cosas en las que Rick estaba mal y hasta así aprovechó en sus múltiples correcciones en Insultable y llegó a puntos extremos en donde él terminó discutiendo con Rick sobre el tema de los reviewers y de las compañías y que no sé qué. En el que Rip dio argumentos tan certeros que simplemente terminó destrozando a Rick y que por supuesto se termine suicidando.
De momento eso es todo lo único que se vio de Rift dentro del universo de Rift and Mushroom. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué es Rift dentro del universo de Rift and Mushroom? ¿Una deidad? ¿Un ser místico? ¿Un sujeto que solamente existe dentro de la imaginación de Rift and Mushroom? Podría ser este último, pero no, a mí no me gustaría que quede así de secas, o sea, me gustaría retorcer esto de que personas inexistentes y tratar de dar esas sensaciones de que, okay, o el personaje existe o no existe, o existe la imaginación de Rick, o cómo está Rick. Y precisamente creo que ahí podría encajar dentro del universo de Rick de Mushroom, algo así como una especie de paradoja andante, o simplemente como algo que no debería existir naturalmente, pero existe. Entre otras palabras, se podría decir que casi como un químico molesto, pero a la vez no lo es. En este ámbito, Rift dentro de ese universo sería casi como el demonio de parálisis de sueño, pero que no necesita la noche para poder manifestarse. Es decir, pienso introducir a Rift dentro del universo de Rift and Mushroom de las formas más ambiguas posibles, que lo único que va a ocasionar a los espectadores es en cuestionarse más y más sobre la verdadera naturaleza de Rift. Y que a lo mejor y más adelante quizás no vaya a ser comprendido en su totalidad. O sea, intentar ejecutar todas esas cosas sería chido. Creo que eso sería más acorde a Rift, ya que Rift como personaje lo he creado ahora sí que como una antítesis de un reviewer perfecto, ya sabes, de esos reviewers que no se atreven a romper las reglas de YouTube, de los que procuran no insultar, de los que son extremadamente inteligentes que hasta lo resumen, los que tienen edición bonita, así, hasta casi llegar a niveles corporativos. Ya sabes, esos reviewers que se creen expertos, sofisticados, con gustos, de que, ay, no, que no me gusta lo comercial, pero sí me gusta lo independiente y pues esas cosas, o sea, que se sienten bien sofisticados solamente por llevar la contraria a la gente popular. Pues bueno, en el caso de Rift, es un personaje que va en contra de todo esto, y en términos de antítesis, él es un personaje cínico que no teme en ser grosero para nada, y sí, digo, para nada, y que gusta del caos, que gusta de la destrucción, y que le importa a un bleo si sus acciones terminan en repercusiones malas. O sea, él literalmente es un personaje que para nada es perfecto, y que en comparación con otros reviewers disque imperfectos que se enojan, como el Nostalgia Crítico, el Angry Video Game Nerd, pues esos dos personajes se quedan, pues yo podría decirse que esos dos personajes quedarían como personajes de Disney en comparación a la brutalidad de Rift. Brutalidad que aún no he podido explotar bien en su totalidad, porque aún no vivo en casa sola, pero en caso de que llegue a vivir en casa sola, entonces podría, ahora sí, llevar a Rift a niveles de brutalidad que ustedes quizás no estén listos aún en presenciarlo todavía. Quizás esté alardando demasiado, sí, quizás. Pero a diferencia de otros creadores de contenidos, yo no me pienso rajarme en esto. Yo ya he tenido mis momentos de cobardía en el que decidí cancelar proyectos de reseñas, pero ahora sí, en esta ocasión, ya me siento seguro de lo que estoy haciendo, porque al final, yo lo que soy es un creador de contenido independiente. Hasta ahí es lo que soy. No pretendo ser la gran cosa en todo eso. Y pues, bueno, ya una vez explicado cómo Rift encajaría dentro del universo de Rift and Mushroom y sobre las intenciones que yo tenía para crearlo,
Datos curiosos de la creación de las dos reseñas. Sobre la primera reseña de Umaguma no tengo mucho de qué resaltar, más que de Umaguma originalmente iba a ser el siguiente episodio de Hongofónica de Victor Mushroom, sección en la cual ya está completamente cancelada y que solo llegó a tener una sola reseña, que es la de Baby Shark. Ya sobre la idea de reseñar Umaguma, ya se pasó a la de Ripped y ya empezó a reseñarlo como se pudo. Esta es la reseña con la que menos me he atrevido en algunas grabaciones. Lo mucho más arriesgado que podía decirse sería de Reed bailando extraño, los golpes de la cabeza y todo eso, pero allá fuera no podía yo mencionar otras cosas curiosas o algunos aspectos detrás de la producción de esta reseña. Simplemente no puedo recordar muchos datos curiosos o escenas eliminadas o lo que sea en el cual yo podría comentarles sobre la primera reseña de Umaguma y todo eso. Lo único que podía mencionar un poco sería de que algunos datos que terminé omitiendo y en las cuales no llegué a mencionar ni en la versión original ni en la versión uncut, que en ese caso sería la de que la palabra umaguma usualmente se suele referirse a una expresión de sexo, lo cual no lo sentía tan necesario incluirlo. Ya sobre lo que sí podía mencionar más adelante serían algunas diferencias menores, como la eliminación de transición de día a noche, y la verdad es que es sin duda una de esas reseñas en las cuales no se me puede ocurrir que pueda yo compartir. Pero la que sí tengo muchas cosas que compartir sería lo de la segunda reseña, la de Revolver, la que sí me dio muchísimas cosas que contar. Y una de ellas sería la grabación inicial cuando mi personaje está saliendo del closet, no pun intended, y se acerca a la cámara y clava algunas tijeras a la cámara, así. Durante la grabación de esa escena sí batallé muchísimo porque cuando estaba dentro del closet sí estaba como que muy apretado, ya que ahí dentro estaba muchísima ropa y algunas otras cosas ahí regadas, como una bolsa de cassettes o también patunflas y todo eso, en el que tratar de que yo pueda caber ahí pues sería algo difícil. Y ya la primera vez que traté de salir de ese closet, ya basta. No pretendo hacer bromitas aquí. O sea, cuando estaba tratando de salir, ahí como que puse mi pie sobre la parte de abajo de madera, ocasionando de que se oiga como que lo he roto. Y ya una vez que salí y hice la escena y todo eso, pues ya me di cuenta de que la terminé regando, de que por un momento yo creí que había roto el closet y que ya tratando de cerrar las puertas y todo eso, pues sí se batallaba, por lo que ya nomás era cuestión de mi ingenio y todo lo que yo podía improvisar para poder repararlo, hasta que al final ya me di cuenta de que lo único que tenía que hacer era reacomodar la madera y ya de esa forma ya podía cerrar bien. Pero ahí en ese entonces sí me dio algo de miedo, ya que era cuando estaba de noche y mis padres estaban durmiendo y no quería que se enteraran del error que hice. Y lo bueno es que ya no salió nada malo de esto. Ya después de eso decidí mejor en volver a hacer otra toma y creo que ya es la segunda toma en la que quedó definitiva. O fue la primera, no lo sé. Otro dato curioso que yo pienso compartir con ustedes sería cuando, ya después de que Rip dijese de que es una de sus pandas favoritas hasta el día de hoy, y ahí cortaba con Rip haciendo el dedo pulgar, y ahí pasaba a tras un día negro y ya pasaba la transición de histeria. Bueno, ahí en esa parte hubo una parte censurada que yo mismo he quitado, en la que decía algo así como: "Lo siento,
Si eres uno de esos pendejos que se creen superior, solo puede escuchar música monero del asco y cocinar a los pibes como mierda, solo porque es antiguo y no te hace pegar. Pues estás en el video y canal equivocado, amigo. Así que, ¿puedes hacerme el favor de irte a la chingada? ¿Sí? Gracias. Así que, vámonos a la chingada también. O sea, ese pequeño diálogo que les dije no se terminó incluyendo para nada en la reseña principal, lo cual es una pena, puesto de que sí había grabado ese diálogo y, o sea, sí tenía toda la escena completa, pero cuando estaba editando el video y todo eso, decidí mejor en acortar ese diálogo y tratar de. O sea, tratar de hacer todo lo posible para que ese diálogo no apareciese, simple y sencillamente porque sí me sentía incómodo con esas groserías. O sea, yo quería que mi personaje fuese brutal, pues, a través de las acciones, chistes y todo lo que. Y todo el cinismo que pueda traer. O sea, decir malas palabras porque sí, no creo que sea lo más cínico posible, pero bueno, como dije, aún tengo el clip sin editar y. Y considerando de que ese clip ni siquiera ni apareció ni en la versión uncut, pues he decidido mejor en incluirlo en este video comentario especial para que ustedes puedan observarlo. Por supuesto que una de las escenas que terminaron ahora sí que desechadas sería que cuando yo ponga la canción de Could to Get You Into My Life que escribió Paul McCartney, la que según trata de la marihuana, pues que ella pone al personaje de Rip con un trozo de papel simulando que es la hierba envuelta, fumando y diciendo, wow, esa mierda está potente y que no sé qué, esas cosas. Esa ni siquiera ni se llevó a grabar para nada, ni siquiera ni estaba en el guión para nada, así que se podría decirse que esa sí es una escena que terminé eliminando por completo, ya nomás quedó de puro concepto y ni siquiera lo llevé a cabo. Para nada. Ahora sí vamos a pasar las escenas que sí me costaron muchísimo grabar bien. Y esa escena sería de Rip estando en la cama y que se alborota y que se desespera cuando la música se distorsiona. Esa sí batallé muchísimo por todo el contexto que hay detrás. Primero porque era de noche, por lo que tenía que ser lo más silencioso posible. Y segundo, porque cuando intenté grabar todo eso desde mi cámara, que era un celular, la celular lo tenía como cámara, pues ni siquiera ni se llegaba a ver bien el ángulo que yo quería que se viera de yo con la máscara acostadote en la cama. Así que sí que tuve que ingeniármelas bastante, ya que no tenía uno de esos postes en las que se podía sostener la cámara o el celular ni nada. Por lo que sí, me las tenía que ingeniar. Ahí ya hasta utilicé todo para por fin conseguir la levitación necesaria para que mi celular sea capaz de grabar del ángulo que yo quiero. Moví hasta la mesita de noche, puse muchísimos libros, puse estanterías. O sea, no alcancé a tomar foto ni grabarlo ni nada, pero si ustedes lo vean, era como si literal estuviese haciendo una torre solamente para que mi celular pueda grabar exactamente del ángulo que yo quiero. Y vaya que sí batallaron muchísimo hasta que ahora sí ya conseguí hacer que se grabe del ángulo que yo quiero. Y ya de ahí no batallé muchísimo. Ya solamente me dediqué a tomar un puñado de tomas de yo en la cama revolcándome y todo eso. Y ya entre esas tomas decidí elegir cuál me gustó más y ya ahí acabó la sesión de grabación. Quizás fue la parte que más he batallado a la hora de grabar. Hasta el momento, obviamente. Por supuesto, otra de las ideas que yo quería implementar, pero que sí eliminar, era de que
Durante la escena de los créditos se termine mostrando las fotos de los Beatles que se muevan y que tengan transiciones al mismo estilo como se muestran las fotos que se muestran de Earbud en los créditos, así de ese mismo estilo yo lo quería replicar en lo de los Beatles, pero como ya estaba en un momento en el que tanto la flojera como mis problemas personales me han afectado gravemente, pues ya decidí mejor deshacerme de la idea y ya quitar los créditos. Y ya nomás sería más adelante en la versión no code, en donde ya pondría los títulos, los créditos, pero ya ni de la forma en la que yo quería que fuese, así que es una pena porque sí me hubiera gustado por lo menos intentar replicarlo y hubiese quedado genial. Ya sobre más diálogos eliminados estaría al final cuando Rip ya dice que ya después de despedirse, Rip dice que tengo hambre. Y ya después de que él termine diciendo eso, ya termina diciendo en esta curiosa línea, diciendo que ¿dónde ponen esos sesos y carne humana que ella me dio? Lo cual, la razón por la cual ese diálogo estaba eliminado, se va a explicar más adelante. De las ideas rechazadas, pero de momento creo que esos son algunos datos curiosos que se me puede ocurrir. Ya si se me pasó alguno, pues podría expandir un poco más en la descripción. Ideas rechazadas para el personaje. Cuando apenas estaba construyendo el lore del personaje dentro para que se vaya desarrollando poco a poco y no de un tío, pues entre una de las ideas rechazadas y del primer boceto que a mí se me ocurrió era de que justo después de que el personaje fue asesinado por alguien misterioso, este termine siendo resucitada por una necromante mujer. Y que ya después de ese suceso, Rip no tuvo otra opción más que vivir con la necromante mujer y siendo pues este un sirviente de ella. Al principio estaba tan convencido de la idea hasta que ya tiempo después me enteré de la existencia de un anime extraño llamado Koewa Zombie de Suka, en el cual también era de un muchacho que también termina siendo asesinado por alguien misterioso y que también es revivido por una chica negromante que es capaz de manifestar lo que sea solamente por hablar y que luego también y que también el prota zombie termina como siendo una chica mágica y que por hacer ese destino él también se transforma en un chico mágico, no sé qué. De veras que sí, intenté ver ese anime unos cuantos episodios y no me gustó para nada, o sea, no era mi tipo de serie y simplemente no me gustó para nada. No me gustó para nada. Pero tras saber de la existencia de ese anime, pues, o sea, de ese ánimo y todo eso, ya decidí en al menos tratar de hacer algunas diferencias, ¿no? De que tanto Rita es un personaje diferente al prota, y que la necromante también. Pero ya después de pensarlo mejor, decidí mejor en rechazar esa idea completamente por muchos motivos. Uno, que las posibles personas que yo conozco que podían ser necromante, lo más probable es que no acepten y no las culpo, porque esa sí sería una idea bastante incómoda de que ya saben, yo siendo sirviente y ella siendo ama, no queda bien, o no queda bien. Sonaría bastante marrano, ¿no? No, sonaría bastante what the fuck. Así que esa idea ya decidí mejor rechazarla. Y también otro motivo por la cual mejor que se quede rechazada es que ahí quitaría todo propósito de Rift. O sea, se supone que el chiste de Rip es que es un personaje que puede hacer lo que sea, que ama el caos, que ama la destrucción, que ama ser cínico y que se acepta quien es, y que le importa un bledo lo que las demás personas le digan. Ahora imagínate que más adelante en la trama de Lore se termina revelando de que él en realidad es un sirviente de alguien más, pues solamente terminaría matando ese propósito y solo se rebajaría el personaje. Es exactamente lo mismo que pasó con Bane en la película de
de Batman del Caballero Asciende, en donde Bane en toda la película él mostró ser un villano competente y que no secuestró a ese nadie, hasta que ya al final dijo de que yo vine aquí para cumplir el destino de Ra's al Ghul, y ahí ya mató completamente el propósito del personaje, porque al final terminó siendo no solamente el secuaz de un villano, sino también el secuaz de la hija de un villano, lo cual mató por completo el propósito del villano de Bane. Y lo mismo se puede aplicarse en Michael Myers en, no me acuerdo si es Halloween 6, si es Halloween 6, La Maldición de Michael Myers o algo así, en donde muchas de las versiones alternas que esta película tiene, en todas ellas dicen de que la razón por la cual Michael Myers siempre revive muchas veces es debido a que, pues, de que una secta le da ese poder, lo cual eso solamente termina haciendo que Michael Myers pasase de un asesino que es independiente y que no necesita de nadie más para poder hacer asesinatos, pues ya que se termina dándose cuenta de que no, que a fuerzas necesita depender de una secta si es que quiere revivir muchas veces. Y eso es bastante estúpido, y más estúpido aún en la forma en cómo es vencido en alguna de las versiones alternas, en donde solamente rodéalo con rocas y ya lo derrotas. Y pues ya recordando esos ejemplos, decidí mejor en que Rip no pase por ese mismo destino. No quiero que Rip sea un personaje que sea competente a pesar de que es excéntrico, inestable y chiflado, pero que tiene sentido común, pues sí que ya pase a ser solamente un sirviente o aliado de alguien. O sea, simplemente no encajaría para Rip ese tipo de giros, así que esa idea fue eliminada. Ahora sobre las siguientes ideas, no es que estén rechazadas, pero también no se me permitió añadirlas más adelante. Pero se va a introducir también otros personajes pintorescos, peculiares y hasta un poco más, y hasta personajes más extraños que Rift. Entre esos personajes pensaba introducir a un estereotipo otaku andante, que hablaba bastante estúpido, raro, idiota. También pensaba introducir a un sujeto que no tenía una toalla en la cabeza y que era el hombre toalla, que era un ser místico y que no sé qué. Que por cierto, ambos de esos personajes iban a ser interpretados por yo, obviamente. O sea, no tengo a nadie más que pueda participar haciendo estos personajes ridículos que yo hago. Ya muchas de estas ideas que tengo de personajes, conceptos, ya simplemente las creo yo. Y es decisión mía si decido compartirlos con alguien más. Así que sí, no tengo. No tengo mucha ayuda. O sea, ya todas las cosas, ya que sean edición y hasta actuaciones de voz, todas las hago yo. O sea, no cuento con mucha ayuda actualmente. De la ayuda que yo puedo contar que he recibido es en los diseños de los sprites. El antiguo diseño de Rictum Mushroom fue hecho por Aitor Molina, mientras que el diseño nuevo de Rictum Mushroom lo hizo Tosinin, y yo ya decidí en hacerle algunos cuantos modificaciones, como sería pues el rostro de Rick, obviamente. Pero fuera de eso, casi no he recibido mucha ayuda en cuestiones técnicas, en cuestiones de ediciones y también en cuestiones de actuaciones de voces. Así que yo hago casi todo en este contenido, en estos contenidos. Yo hago todo, casi. Pero pues bueno, ya entre las listas de los personajes también decidí incluir a un personaje que era gemelo de Rip y que a diferencia de Rip, pues ese estaba vivo y que este era como que la voz de la razón y que no era tan demencial como lo es Rip. Y obviamente iba a estar interpretado por yo. Pero como dije, esas son ideas que no terminé
implementándolas debido a que ya terminé cancelando el proyecto solamente porque fue de dos, solamente tuvo dos reseñas. Ya en caso de que vuelva a retomar el canal de Rick como, digamos, una especie de spin-off de Rick the Mushroom o algo aparte, pues quizás sí las vuelva a implementar esa idea de personajes. Sí me gustaría implementar ese personaje del estereotipo otaku andante, ya que más adelante sí me gustaría dar un desarrollo a ese personaje y darle un giro de tuerca, que en lugar de que sea tu típico personaje estereotípico que diga cosas estereotípicas, pues que también tenga un motivo detrás de por qué le gusta el anime y que también tenga sus momentos en donde, vaya, te sorprendes que dice cosas de sentido común. Y o sea, ya sabes, dar pequeños giros a personajes típicos. Pero pues bueno, ya si se me ocurre otra idea que deseché, otra idea de que no creo poder implementar más adelante, pues también se lo comento ahí en la descripción. ¿Qué planeo más a futuro con el personaje? Bueno, aparte de que va a seguir apareciendo en algunas reseñas de Rick the Mushroom, quizás no con un rol más prominente que en mi primera reseña que ahí sí hizo buena rivalidad con Rick the Mushroom. Lo que sí planeo es en darle su respectiva sección a Rick, quizás no una sección muy importante como lo fue el canal de Rick, pero sí una en donde él tenga algo que hablar por lo menos. Y una de esas ideas de conceptos para secciones, yo tenía una en el que al principio se iba a llamar Universal Bytes, pero ya mejor decidí mejor en optar por el nombre de la Choza de Rick. Y de que el concepto principal de la sección iba a ser de que Reed iba a reseñar tráileres de videojuegos, películas y series, y que con sus opiniones cínicas, pues las iba destrozando hasta las que parecen prometedoras y las que parece gustar a todo el público. O sea, en lugar de que tengas a tus típicos youtubers, usuarios, esos que opinan muy bonito y de los trailers y que no sé qué, no, que Reed los va a destrozar sin importar qué. O sea, por ejemplo, si él ve el trailer de Space Jam 2, él va a decir que, no, hombre, o sea, todas esas gráficas de PC Master Race y todo eso no son suficientes para convencerme. Es obvio de que solo porque Space Jam fue muy popular y que terminó gustando a mucha gente nostálgica y que no sé qué, piensa que con una secuela va a ser exitosa. Yo digo que no, o sea, algo así podría ser. De que él agarre trailers y los empieza a cuestionar en lugar de aplaudirles. Siento que puedo hacerlo funcionar. Aunque claro, si lo de los trailers no se me da mucho, bien puedo hacer que Rip reseñe un álbum sencillo de forma rápida, con comúnmente puede provenir más álbumes sacados de Bandcamp. O que también pueda reseñar canciones sencillas. No lo sé, o sea, sí tengo algunas ideas en las que como Rick puede tener su propia sección. Así que ahí nomás les comparto tantitas. Porque, y estén atentos, ¿eh? Que puede venir en cualquier momento. Y pues sí. Y bueno, eso es todo lo que yo tengo por comentar. Si ustedes, aún tienen duda de algo o lo que sea, no duden en comentarlo debajo y yo con gusto voy a responder si es que tengo tiempo para responder. Pero no, ustedes no se preocupen, ustedes pueden preguntar lo que sea y recibirán su respuesta. Lamento si terminé reiterando algunos puntos. Y también lamento si termino repitiendo algunas palabras, es que yo hablando improvisadamente no se me suele dar, hasta cuando yo hablo en conversaciones también me suelo trabar o si crea muchas ideas y hasta las palabras que yo más uso son las que más me cuestan recordar. Pero solamente espero que este video comentario les haya parecido por lo menos interesante. La verdad es que entre los personajes que yo he creado, sí les tengo un gran cariño, o sea, sí les tengo un gran cariño porque en cada uno de esos personajes que yo he creado, en cierta parte representan
un poco una parte de mí. Obviamente los principales, que son Rick the Mushroom y Rip. Y hasta esos dos personajes también crean una muy buena, un buen contraste. Y en Rick the Mushroom siendo pues la parte que trata de ser racional y Rip siendo una parte de mí que quiere ser caótico, destructivo y por fin tener un día en el que no me termine preocupando qué es lo que mis acciones pueden desatar en los demás y simplemente que me importe un pepino si lo que yo digo termina repugnándole a otras personas y todo eso. O sea, ya opinar libremente, ser grosero, ser vulgar, todo lo que yo quiera, sin tener que preocuparme si las personas me consideran ofensivo, si me consideran repugnante o si me anoten en su lista negra. Simplemente Ripped es una perfecta representación mía de ya que se ve libre y deja de ser un buen chico por un momento y ya pasa al cinismo total. Pero bueno, ya una vez acabando con eso, muchísimas gracias por ver este video comentario y nos vemos.